Volvemos a estar en Madrid. Y bueno, aquí, chicos, voy a estrenar más bien mi caña retráctil, la nueva, ¿vale? La nueva de Albi, las alta gama, las React, las voy a estrenar a ver cómo funcionan. Y bueno, la cañita morada le vamos a poner, bueno, no, la cañita blanca le vamos a poner un pelete de R2 con un maecito naranja y, bueno, acompañada del mix que tenemos salado. Y de la otra, como tenía en el cubito mix dulce, pues he optado por poner un pelete. Están cazando por aquí cerca, chicos, no vaya a ser que... ¡Ay! Ese está cerca, ¿eh? Lo estaréis escuchando seguro. Bueno, lo dicho, vamos a meter un pelete de Tropical con un maicito naranja y una mallita de esta, pues, que hicimos del mix de melocotón, banana y Tropical. Y bueno, lo que es de dulce. Y como estaba por el cubo, pues la voy a utilizar. Si no, hubiera metido salado. Pero de todas maneras, pues seguro que acabaré pescando en las dos con salado. Así que nada, chicos, acompañadme que voy a tirar las cañas. Pues de vuelta por Madrid pescando. Voy a enseñar mis apuestas. No sé si se verá ahí bien. La primera, un pele de Crayfish Pro de 14 milímetros con el maicito naranja flotante y su malla. Y la otra, pele también de 14 milímetros de melocotón banana, en este caso el maicito es azul clarito y acompañado de su mix dulce, una mallita de mix dulce. Vamos a tirarlas al agua y a ver si hay suerte hoy. Vamos a hacer el segundo cambio. Ya sabéis que aquí 2 horas y media, y más ahora en verano, 2 horas y media, 3, cambiamos. Y bueno, le hemos hecho una mallita, le hemos puesto pellet de krill oriental, maicito naranja, vale, aquí lo veis, vale, el pellet de krill oriental. Y nada, vamos a tirarla. Jesús, eso lo metes, ¿eh? Me caigo todo al ojo. La otra, seguimos con el R2, ¿vale? Lo tenéis, pele de R2 con su dumbbell correspondiente. Hemos cogido el flavor que antes se nos ha olvidado. ¡Qué pape! Y nada, chicos, mirad, aquí os lo enseño. Peles. ¡Uf! Pele de R2. Y los dumbbells. Y lo tenéis. Vamos a tirarlo. Nada, chicos, habéis visto la picada. Ha sido el R2. Y nada, se ha soltado. Se ha metido ahí en las algas que había ahí. Y nada, así que nada, vamos a cambiarla y nada, vamos a ver si hay suerte otra vez. Segundo cambio, son las 11 y media, 12 del mediodía, con Arturo Orellana, 14 milímetros, con el maicito naranja, Pinus Plus, 14 milímetros también, con el maicito azul, acompañado cada uno de su malla. Vamos a tirarla. ¿En serio? Picada, la quito a clavar
plaf, directamente, se ha cortado. Notaba bastante peso. No me quiero pensar que en esta laguna pueda haber siluro. Creo. No quiero pensarlo. De momento no se ha sacado en esta laguna. Si sale un siluro, pues sería una desgracia, sinceramente, para esta laguna. Pero bueno, hemos repuesto ya otra vez el montaje, ¿vale? Ha sido el krill oriental con el maicito naranja. Y nada, vamos a echarle flavor y al agua. Bueno, chicos, pues íbamos a montar las cañitas de Natalia, que está viniendo de trabajar. Y nada, justamente las he sacado de la funda. Se ha arrancado otra vez la caña morada, pele de krill oriental con el maicito naranja. Y bueno, tras perder ya dos picadas que había perdido, creo que era ya a la hora de salir, se ha metido en las algas. ¿Vale? Porque me ha dado una lucha increíble, ¿vale? Pues me ha tocado sacarla en las algas y todo. Y mirad, chicos. Suena un pelín más. ¡Ay! Increíble, ¿eh? Increíble la lucha que ha dado. Las cañitas son una locura. Las estoy probando. Y nada, vamos a curarla y la llevamos al agua, que tiene varias heridas por los lados. Y bueno, yo creo que es de cuando la gente las saca de por aquí, que no las cura y se les cae por el suelo. Así que de aquí pues mando un mensaje a toda la gente que no tengáis moqueta. Compraos una moqueta, chicos, y un antiséptico, que tampoco vale tanto. Y nada, así que vamos a curarla y la llevamos al agua. Siguiente cambio en una, un pele de higo de 14 milímetros con maicito azul, y en la otra, que lo tengo aquí, vamos a repetir como antes, pele de Crifis Pro de 14 milímetros con el maicito naranja. Bueno, chicos, pues vamos a cambiar las dos cañas. La derecha le vamos a meter ahora un mini boile, vale, de R2, que vienen remojados, con un pele de R2, y en la otra vamos a poner lo que ha picado la carpa las dos veces. La otra ha sido R2, el lugar seguro, el krill oriental con el maicito naranja, ¿vale? Así que pues nada, chicos, vamos a tirarla. Flavor es importante, pues así potenciamos el pellet y la malla. El krill oriental, igual. Ya este apenas queda. Pues he venido a poner las cañas bien porque se había torcido un poco lo que es la pica y el busbar y casi se me había caído. Y cuando las he puesto me he fijado que el tensor verde se movía para adelante y para atrás. Digo, la voy a clavar, no vaya a ser que sea un pez, porque en principio creía que podía ser un mazacote de algas. Y ya empezó a pelear un poco, y cuando la tenía casi a la orilla, pues me he dado cuenta que era una carpa lo que traía. Ha dado una picadilla tímida, y pues bueno, la voy a enseñar. Espérate, a ver si se deja. ¿Me has hecho fotos? No. Esta pequeñita común, Crayfish Pro, 14 milímetros, un pellet con un maicito naranja. Ya os digo, una picada tímida porque creí que era un mazacote de algas. Lo que tenía enganchada la línea, pues bueno. Una muy buena común de este sitio. La primera vez que vengo a pescarle, pues bueno, no me voy de vuelo.
una comuncita que me llevo de momento. La vamos a curar, un par de fotos y al agua para que se haga más grande, chicos. Espera, espera. ¿Pero qué tienes ahí enganchado tú? No sé. Mita blanca. Y nada, una sorpresa, porque parece que están entrando en el sitio carpitas de buen porte. Y nada, una lucha increíble. Esta ha venido con la aleta, pues, con la que la Atalante viene como una formación mala o un corte que se haya hecho el aleta. Y nada, voy a ver si me deja enseñarlo porque está, madre mía, que no me deja. Ahí la tenéis, chicos. Ahí la tenéis. Carpita de buen porte. Esta es la aleta que digo que está un poco cortada. Se la ha cortado. No sé si ahora o por ahí en... Y bueno, vamos a curarla y la devolvemos al agua. Vamos a reponer la caña, la que ha salido el pez. Casio, a un mini boile de R2, ¿vale? Lo tenemos. Y a un pele de R2, montaje así, ¿vale? Y nada, vamos a ponerle una mallita y la lanzamos otra vez. Les estábamos comiendo, que acaba de llegar Natalia, nos ha traído unas hamburguesitas y justamente me había dos hamburguesitas chiquititas me había pedido. Me había comido una, iba a empezar la segunda y justamente ha picado. Ha ido el compañero tras la picada, casi me reviento por ahí. Como he dicho en el clip anterior, acababa de llegar Natalia, nos ha traído unas hamburguesitas para comer. Estábamos comiendo, he tenido una picada, ha sonado lejos. Al principio no ha empezado a sonar en el receptor de las alarmas, luego sí. Pero bueno, la hemos conseguido sacar. Cañita blanca, ya hemos sacado un pez con cada caña. Quieta, parada. Aquí la tenéis, otra bonita común de esta charquita. Esta vez un pele de higo con un maicito de plástico de color azul clarito. Higo, que es un cebo, que yo creo que es el primer pez que saco con este cebo, porque tenía el bote de peles casi a estrenar. Habría gastado dos o tres peles. Y pues bueno, aquí lo tenéis, higo. Un pelecito de 14 milímetros con un maicito de plástico. La curamos, un par de fotitos y la devolvemos al agua para que se haga más grande, chicos. Otra que se va rápido, que no quiere cuentas con nadie, chavales. Ya he llegado. Y voy a tirar mis cañas, estaba comiendo. Y en este le hemos puesto un pele de Natural Secret con un maíz de plástico rosita y una malla. Y vamos a ver qué tal. Esta caña, como siempre, hemos puesto un pele de R2 con un mini... ¿qué es esto? Boile. ¿Un mini boile? Pues eso, también de R2. Le vamos a echar un poco de... A ver, ¿qué? Chasquea los dedos y ya... ¡Wow! ¡Madre magia, eh! ¡Somos magos! Mira la que estamos ahora. ¿Nati fallo? Sí, yo cada vez me parezco más al Batis. Todo se pega en esta vida menos la hermosura. ¡Mira! Llamarme feo y torpe. Chavales, pues... la carpita que hemos sacado antes, lo mismo que ha picado. Peles de higo de 14 milímetros. Maicito azul, que me lo enseña la compañera. Cómo usarlo, los maicitos azules. Ahí estaba por ella. Queda bien, ¿eh?
Mira cómo me tira. ¿Qué has pinchado? Yo qué sé. Bueno, chicos, primera vez que pesco aquí, que tiro mis cañas. Como ya habéis visto, tenía un salado y un dulce. Y nada, me ha sonado la caña naranja. Tenía un pellet de Natural Secret. Y esto es lo que me ha dejado. Venga, anfitrio. Cógela. Mami, ¿te dejo me la toca para hacerme la foto contigo? Pero, ¿dónde está? ¡Ay! Bueno, ¿y qué? Ya se me ha saltado. Bueno, chicos, vamos a curarla y... la llevamos al agua. Se haga más grande, se vale. Último cambio, la caña verde, la otra la cambiamos hace un ratito. Pele de melocotón banana 14 milímetros con el maicito naranja de plástico flotante. Me acaba de picar en la caña que tenía tirada hacia la derecha y me he dado cuenta que en el mango de la otra hay enredado pues un cacho de hilo transparente de otra persona que ha pescado por aquí, por este lugar, y se ha quedado enganchado en algún lado y que tira la basura, chavales. Tanto los restos de comida, de bebida, como de restos de nuestros aparejos que ya no sirven y que hay que tirarlos también a la basura, no dejarlos por aquí. Esta caña estaba a la derecha, estaba pasado el pico aquel, un pelín a la derecha, y desgraciadamente se ha metido para allá y se ha enganchado una espadaña y no la he podido sacar. Y mira, como podéis comprobar, pues he tenido que partir y se ha perdido montaje, plomo, lo que es, vamos, lo que en una palabra, lo que viene a ser todo el aparejo entero. Vamos a reponer la cañita blanca, se ha perdido, la hemos sacado del alguero, venía con mucha alga al plomo, el plomo se ha desprendido del emerillón y bueno, al final, entre unas cosas y otras, entre el peso de la alga y demás, pues ha tirado, se ha intentado meter en el piquito de donde batís a perder el anterior y se ha desanzuelo. Así que nada, vamos a echarle el flavor, el R2 y vamos para adentro. Voy a hacer mi primer cambio en las cañas. Cambiamos de sabor, mirando a ver lo que había. Dios. Bueno, lo que tenía Masi. He elegido barbacoa. No suelo pescar nunca con barbacoa, creo que es la segunda vez que pesco con barbacoa. Y nada, le hemos puesto un pele con un maíz azul, porque mi alarma es azul y siempre lo llevo a conjunto. Una mallita y le vamos a echar el flúor este. Flavor. No es inglés. Un spray. ¿Vale? Spray. De barbacoa también. Y vamos a ver qué tal. Pues nos despedimos del vídeo y os preguntaréis, ¿por qué no está Batis? Es que... se ha tenido que ir a hacer cosas. Ah, es verdad. Yo iba a decir que estaba por ahí nadando. No, o sea, ha tenido que irse, había quedado con una persona. Y bueno, yo me quería quedar un poquito más. Natalia, como ha venido también un poquito más tarde, pues bueno, hemos aguantado un poquito más. Hemos tenido, después de que se ha ido Batis, un toquecito. Ella ha cambiado la otra caña. Y bueno, creo que vamos a aguantar un poquito más
vamos a empezar recogiendo pues las cositas que tenemos por aquí, la neverita, recogeremos algo de basura que tengamos por aquí, que veamos que, a ver, sabéis dónde estoy perfectamente. El que se venga a celebrar aquí un cumpleaños con globos, pues se pueden meter los globos por donde sea, ¿sabes? No tirarlos ahí o hacer los tiragüitos esos con unas botellas, ¿sabes? Me parece de crío, ya que lo haces y te dedicas a tirarte piedras con tus colegas o garbanzos o lo que quieras, por lo menos llévatelo a tu casa o lo tiras, ¿sabes? Ya que has hecho esa guarrería, pues bueno. Y nada, poco más. Contento, he sacado peces buenos, peces bastante buenos, los dos que sacaba, he perdido otro del mismo porte, más o menos. Y bueno, otras dos picadas que no he podido ver ni lo que era, pero la otra sí que la he visto, que salía del larguero, y bueno, contento. Es una charca que mola un montón, es muy divertida, te da bastantes peces, picadas, es entre... Lo único que hay mucha alga, pero bueno, es muy activa. Y yo pues, como he dicho antes, es la primera vez que vengo, bueno, la segunda, pero la primera no pesqué. Y es la primera vez que tiro cañas aquí, al ratito de tirarla se me arranca una, la he conseguido sacar. Y hasta ahora no he vuelto a tener picada, es verdad que suena. Y la gente se preguntará, ¿qué? ¿Por qué no coges el pez? Porque ahora la da cosa. No cojo el pez porque me metisteis miedo. Entonces, bueno, que salte. Una mentirijilla. Bueno, pues eso me ha creado a que les tengo un poco de respeto. Ahora se ha asustado. Entonces ahora ya no lo coge. No cojo los peces. Fue una mentirijilla que la soltamos así. Y pues no lo siento bien. Y desde ahí pues... No lo hago aposta. Porque no lo hago aposta, es todo... Pues... Mental. Mental, lo que tengo. Pero bueno, muchos diréis, está loca. Sí, pues está loca esta. Esta es mi loca. Mi loca. Hombre, en Francia saltaban mucho. Eso es verdad. Ahí ya me dio respeto. Pero aparte de porque saltaban, sino porque el hombre estaba todo el rato pendiente, sí, todo el rato encima. Entonces, si pues lo típico que se caía la moqueta... Aparte de que no tenía había... ojos así. Claro. Entonces, desde ahí ya como que se fue alejando un poco de los peces y ahora la da como cosilla cogerlos. Sí, tengo que empezar. Desde que llega de Francia, viene no aquí he pescado. Y saca un pez grande, como la moqueta de larga, pues obviamente la da así. Pero bueno. Poco a poco. Tiene que volver a empezar a sacar otra vez las finas así para pues que vaya cogiendo el hilo otra vez. Yo me estoy aprendiendo a tirar bien las cañas y a meter mis puntazos. Sí, eso sí. Ahora estoy con eso. Y pues nada, chicos. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis mucho apoyo, que no cuesta nada. Darle ahí a la campanita y suscribiros. Que le sigáis en todas las redes sociales. Eso es. Sí, a ver si empieza otra vez a subir cosas. Lo tiene un sí, poco lo tengo estancado. Otra vez estancado. Y bueno, os subiré cositas. Dentro de nada haremos otro sorteo, los 5.000 creo, seguidores, sí, ya somos 4.000 y pico. Y bueno, por ahí tenemos alguno que está haciendo la cabra montesa por ahí por el monte, así, pero bueno, de esto de todos los lados. Así que nada, chicos, dale, deciros like. Que dale like, métete, nos vemos en el video, y si no, nos vemos. ¡Cuidado de bolo!